tener que deshacerme de ti. Aquí no hay nada. Vayan por allí. Sus compañeros están en el otro lado del río. Ellos les dirán cuáles son los lugares que se han inspeccionado. Les aseguro que esta zona se ha revisado cuidadosamente. Les agradezco de corazón su ayuda. Mauricio, ¿qué haces tú aquí? Buscarle a usted. Por encargo de Raimundo y gracias a Dios le he encontrado. Agradece que no te hayas encontrado con el otro preso. Podría estar agazapado por aquí perfectamente. Lo mismo le podría suceder a usted. Regresemos a la casona. Ni hablar, Mauricio. Vamos, señor. Lleva desde anoche en danza. Raimundo teme que pueda sufrir algún percance. Le agradezco su inquietud, pero yo me la sé apañar solo. ¿Acaso le han permitido participar de la búsqueda? A mis hombres no les han dejado. A mí no me lo pueden negar, Mauricio. Fui testigo de todo lo que ocurrió aquí mismo. Un testigo que ya no puedo hacer nada más por él. Bastante que le han dejado participar de las primeras pesquisas. Es mi deber, Mauricio. No. No, señor. Su deber es regresar conmigo. Recuperar fuerzas. Y estar bien para cuando sea realmente necesario. Discúlpeme, señor, pero usted aquí ya no pinta nada. Eres porfiado, Mauricio. Marchemos. Conozco un atajo por donde llegaremos más deprisa.